Parce, este es el mejor arquero colombiano que hay actualmente. Y es que para los que no lo conocen, se llama Devis Vázquez y juega en el Empoli de Italia. Y la viene rompiendo una cosa de locos en su club, porque aquí donde lo ven lleva 6 vallas invictas con su equipo. Y ya se enfrentó a la Juventus, a la Roma y a la Lazio. Y para completar, este fin de semana le tapó un penal a un jugador de la Lazio. Pero a pesar de estar demostrando un gran nivel futbolístico en Europa, no le ha alcanzado para ser convocado por la selección Colombia. Y eso es algo que me parece triste y lamentable a la vez, parcero, porque este es un arquero que tiene 24 años de edad y mide 1.95 de estatura, y para los que lo hemos visto tapar sabemos que ataja muy bien, y cuando dice ir arriba tapa muy bien, y cuando dice ir abajo la hace demasiado bien, y ni hablar de que juega muy bien con los pies, mejor dicho es un crack en el arco. Pero vaya a saber por qué no ha sido convocado por la selección Colombia para esta doble fecha eliminatoria. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero ¿para qué van a convocar a este jugador si ya tenemos a Camilo Vargas de titular? Parce, por esa misma razón hay que llamar a Devis Vázquez, que es un jugador joven y que tiene muy buena proyección a futuro, ya que para los que no saben, Camilo Vargas tiene 35 años de edad y como muchos saben está en una edad donde puede aportar mucha experiencia, pero es ahí donde hay que acercar a este tipo de arqueros que vienen rompiéndola y además son muy jóvenes y puede ser un gran recambio para Camilo Vargas. Además de eso hay que irlo acercando de una vez para que vaya viviendo el proceso con la selección Colombia y vaya adquiriendo esa experiencia para que cuando llegue el momento de debutar con la selección esté completamente preparado y lo haga de la mejor manera posible. Y yo sé que muchos fans de la selección Colombia les gusta como tapa Camilo Vargas o como tapa Kevin Mier o como tapa Álvaro Montero. Pero parce, quien ha tenido la oportunidad de ver tapar a Vázquez sabe que este man la hace demasiado bien bajo el arco, y no me extrañaría en un futuro que se termine peleando la titular de la selección Colombia con el señor Kevin Mier, que es otro arquerazo que la hace demasiado bien. Parce, es que hablando claro, no es lo mismo tapar en la liga mexicana o en la liga colombiana que tapar en la liga italiana, que es una de las mejores ligas del mundo. Y como muchos saben, tapar en Europa no es nada fácil, y por eso entre los arqueros que hay en la selección Colombia, este es el único que está en Europa y lo está haciendo de la mejor manera posible. Así que yo siento que la selección Colombia está pasando por un gran momento, porque por primera vez en tantos años tenemos grandes arqueros que se pueden quedar con la titular de la selección Colombia, y lo mejor de todo es que son jóvenes, porque ahí donde podemos ver, el señor Kevin Mier tiene 24 años y el arquero Vázquez tiene 26 años. Y hablando claro, uno de estos dos se va a terminar quedando con la titular de la selección Colombia en un futuro no muy lejano. Ahora, si cualquiera de estos dos que se termine quedando con la titular de la selección Colombia, yo estaría feliz y dichoso, porque ambos la hacen muy bien bajo los tres palos. Pero bueno, parceros, esa es mi humilde opinión y me gustaría conocer la de ustedes. Así que díganme, ¿a ustedes les gustaría ver a Vázquez convocado en la selección Colombia, sí o no? Yo los estaré leyendo, y la rebuena para todos, mis queridísimos parceros.